escribí un chiquito programa, se llama Get IPs. Ok, y así como Google, todos los más grandes tienen al menos uno. So, este programa se imprima todos los IPs que está, ¿cómo se dice? Difundiendo Google, para que cualquiera de estos puedes usar para contactar a Google. Para una pregunta, dice Casa Blanca, gobierno. ¿Qué? Arriba, más arriba. Dice, estoy diciendo la. Más arriba de Casa Blanca, gobierno de Estados Unidos. Ah, de whitehouse.gov. Sí, hace mi puse, sí, estaba checando que ellos tenían el. ¿Qué direcciones de IP? Esto es el, la Casa Blanca. Whitehouse.gov. Y ellos tienen dos de, uno de cuatro y dos de seis. Es interesante, sí. Pero Google tiene muchos cuatro y un solo de seis. So, también puedes. ¿Dónde está mi? Se salió mi ratón, no quiere. Oye, a mí me salen diferentes las IPs de Google porque le estoy preguntando al DNS de Richard. ¿A qué DNS le pregunta tu programa? Ok, de Richard. Aquí es. Solo tiene IPv4. Conozcas que a Richard no le gusta IPv6. Pero, ¿tu programa cómo encuentra las IPs? ¿No le pregunta al DNS? Sí, well, pero es un IP de C, que pueden, que vamos a verlo. ¿Pero por qué DNS saldría? Por porque si tienen diferentes valores, la red le está respondiendo, sí, yo, por otro yo, lado. Yo hice un dig, y mi dig le pregunta al DNS local. Okay. Y mis IPs son muy diferentes a las tuyas porque Google hace zonificación. Si aquí en México, Megacable, Axtel y todos tienen servidores de Google en sus sites. Ah, y okay. Ellos son los que nos contestan. Y a ti te contestaron los de Estados Unidos. O sea, las IPs que tú sacaste, 74 punto bla bla bla, esas IPs son en Estados Unidos. Ah, por okay. Eso me interesa saber. Pues sí, cuando lo pongo en el navegador de Red, se convierte al el sitio de México, que vamos a ver cómo funciona este programa. Well, es, y me estoy usando varias llamadas aquí, es como el primero es Get Adder Info, que esto se llama el DNS, pero se va a crear una lista de IPs válido para el esto ARC-V1 es donde pongo el número simbólico, no, nombre simbólico, disculpa, para el sitio web. Y después con estos simbólicos da una lista de los IPs que puedes usar para contactarlo. Yeah, pero yo entiendo que podría ser que diferentes DNS van a dar diferentes resultados. No estoy seguro, tenemos que leer más de Get Adder Info para ver cómo se hace, ¿me explico? Ok. Pero cómo se convierte a. So. Y el siguiente cosa que hacemos aquí. So, solo llamamos Get Adder Info y ya tenemos la lista. Mm-hmm. Y después podemos caminar la lista. Ok. So, tenemos que decir que la lista es la primera y después caminarlo hasta que regresa nulo. Uh-huh. ¿Cuántos han caminado en la lista ligada? Ligada. ¿Alguna vez? So estamos solo caminando la lista ligada. Y tenemos que ver para cada uno si es el dicen Address Family Internet, es el IPv4 y definieron el nuevo que es IPv6.
pero el es AF INET 6, pero cuando es de 6, pero solo decimos else aquí. Y so solo primero es determinar que es IPv4 y IPv6, y después hay otra llamada, es name to, no recuerdo qué significa esto, pero básicamente queremos cambiar una IP en una cadena. So esto se convierte a una cadena cada uno que se regresa, porque queremos, los seres humanos no ven, no quieren ver binario. ¿Como print? Sí. No, estoy convirtiendo a ASCII, hicimos, y después hacer un printf con el tipo de la dirección y el texto que representa, pero es un texto formateado como esto, para IPv6, o con un solo punto separando los cuatro campos cuando es IPv4. Es que va a regresar. Pero es, más o menos, es un sencillo programita. Yo pienso, arriba, una cosa que olvidé mencionar, cuando estoy diciendo la address family, puedes decir que solo quieres IPv4, que podría poner address family internet es AF-INET, y esto solo va a dar direcciones de IPv4. O solo quieres de IPv6 es poner aquí en este campo es address family INET 6. Entonces el hints, ¿cómo se dice hints en español? ¿Pistas? Pistas. Es el y estamos buscando para el SAC stream, que podrías poner SAC DGRAM, que es el datagram, en lugar de TCP, es datagrams, decimos datagramas, ok. Don, sí. ¿Qué includes tienes al principio? ¿Qué? ¿Qué includes? Ok, es muchos. Es SAC, realmente SAC y NetDB y ARPA. INET. Son históricos los nombres que tienen. ¿Qué? Extraño. Yo quería ver que solo tendría que incluir INET y ya, porque es un poco. Muchas cosas que tienes que recordar, que tienes que incluir. Yo puedo, si tienen interés, pues sí, puedo mandar esta programita al grupo. Para que, no sí, sé cuánto quieren estudiar este programa. Pero hice esto porque esta es la primera fase para que puedo poner todos mis programas funcionando correctamente con IPv6. Porque antes estaba usando, ¿esto es GetAdder? Que no lo... GetAdder info aquí. No, yo pienso es INETAdder que estaba usando antes. Sí, es INETAdder. Que estaba usando antes. Yo estaba formando en texto una, porque acepta un IP en formato texto que das los números del IP, o simbólico que es como localhost, por ejemplo. Pero antes, para convertir un simbólico, y esto solo INETAdder, esto solo funciona con IPv4. Que no debes ya no debes de usarlo, ¿me explico? ¿Y la idea es cambiar todas las veces que hayas llamado INET por la otra función, o vas a hacer una función que se llama igual y que... Probablemente voy a hacer, porque es un poco... no me gusta, está muy... muchos detalles, y fácil voy a ponerlo en un solo lugar y crear mi propia llamada.
No me gusta, típicamente quiero usar los llamados del sistema directamente, pero a veces están un poco, hay muchas cosas que tienes que llenar que está muy difícil entender, ¿me explico? So, entonces casi mejor yo voy a hacer mi propio API para esto, para que pueda usar, solo crear una biblioteca que lo hace. Pero otra cosa que es trucoso es a veces para que tu programa sea lo más robusto posible, puedes empezar y tratar de conectar con la primera que da cuando pides el init header aquí, que va a dar una lista aquí también. Yo estoy, solo estoy usando el primero, ¿me explico? Y no estoy buscando otras. Pero sea muy robusto, posible si caiga la primera computadora, prueba la segunda. Posible la segunda funciona. Y en muchos tienen bastantes, como en Google, ¿has visto cuántos tuvieron Google? Opciones para que la una no funciona, o en Linux Cabal solo tiene uno. Vamos a burlar a Richard cuando baja. ¿Qué piensa? Whitehouse.gov es, tienen tres. Google. Muchos. Pero un solo IPv6 para probar, yo pienso. Facebook. ¿Tienen? No, ellos tienen cuatro de IPv6 en Facebook. ¿Ya salieron otras de Google o no? A mí me salen muchas, depende de qué DNS le pregunte. A los DNS locales, 174. Los DNS internacionales o de otro lado, 74. Yo pongo inician 174. Esos que tienes aquí, cuando yo pongo MX, me den estos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Así me están conectando a diferente DNS, no sé cómo, porque estás conectado a la misma red. Cuando haces dig, tú le pones arroba la IP de un servidor o un servidor DNS que conozcas. Yo conozco varios, entonces le pregunto a varios y... Por ejemplo, OpenDNS, OpenDNS es 208.67.222.222 y Google tiene el suyo, 8.8.8.8. Y tengo unos míos, por ejemplo. Yo no me gustaba OpenDNS, que hace cosas que no debe hacer. Yo estaba probando mi programa y estaba detectando errores cuando la dirección no era correcta, que normalmente se regresa un error, pero ellos están tratando de ser más sabido y ellos o si las personas pongan una dirección incorrecta en el navegador de red, vamos a redireccionarlos a una página que dice cuál era el error. No, los redireccionan como a un buscador donde les dan varias opciones. Sí. Por ejemplo, si pusiste mal la dirección, si pusiste Facebook, por ejemplo, en vez de Facebook, inmediatamente te va a decir, okay, estabas buscando Facebook, y eso lo venden ellos como publicidad. Pero el problema con esto es que cuando escribes un programa que usando esta DNS y no estás usando HTTP, este servidor, cuando hagas un DNS con un nombre que no es correcto, yo quiero un error para saber que no existe, pero no digan que era un error, me regresan un IP que donde van a decir los errores, ¿me explico? Bueno, pues ese es tu error, te regresa un IP. Y con esto yo estaba trabajando en mi programa y fui a la casa de mi amigo y él puso el OpenDNS en su routeador y cuando estaba probando, pongo una dirección incorrecta, debe de dar un error. Mi programa no da un error. Y va al siguiente etapa y empezó tratando de comunicar con esta IP. Pero con esta IP no responde a Modbus. Se da un error en la siguiente etapa cuando el servidor existe pero no quiere responder. So, esto se causa problemas. No deben de hacer estas cosas porque cuando... ellos están asumiendo las únicas personas que usan un DNS usan navegadores de red, pero no es correcto. Hay programas también que necesitan comunicar por TCP/IP que no tienen nada que ver con HTTP.
Yo pienso todo por lo pronto, solo para que vean que hay una versión de ping para IPv6, es ping 6. Ping 6. So, varias de las funciones que anterior que usa, tienes que agregar un 6 al final, porque no funciona. Yo pensaba que sería mejor que podría ping puede detectar que pusiste una dirección de IPv6 y solo cambiar, pero no funciona. Tienes que escribir. Pero también puedes ping 6 que va a hacer un ping en el, sí, está haciendo el ping por el IPv6 en lugar de usar el esto es un servidor que asignen para IPv6, me imagino que para probar IPv6. Pero en la UDG yo no puedo hacer un ping a Google con IPv6 porque ellos no pueden rotear paquetes de IPv6 en la red. Well, de cualquier manera están bloqueando, no lo actualizaron el equipo. No entiendo, pero las direcciones IPv6 no pasan por la red de la red. Pero aquí sí, no problema. Se puede hacer un ping. Y se supone que iban a hacer el cambio, ¿no? Que iban a hacer la migración de todo a IPv6 hace como 3 o 4 años. Sí, lo que va a pasar es realmente nadie tiene que pensar mucho, pero si tu computador no apoya IPv6 o estás en una red que no apoya IPv6, eventualmente van a ser varios sitios web que no vas a poder acceder. Por lo pronto, todos van a mantener su IPv4, pero eventualmente personas nuevas van a querer otro sitio web. Acabaron todos los IPv4. Y por esto, si no tienes un nuevo computador que apoye IPv6, este sitio web no está disponible para usted. Porque vas a pedir una dirección de IPv4 para un sitio web y solo van a tener IPv6. Y ya no puedes accesarlo. Pero los routers pasivos pueden hacer trucos para solucionar este problema, pero van a hacer muchos trucos para el clase fuerte. Cuando estamos convirtiendo, tenemos que vivir con los dos tipos de direcciones para mínimo 10 o 20 años. ¿Tanto tiempo? Yo pienso que va a ser 10 o 20 años, que va a ser fácil. En 50 años todavía van a estar dispositivos de IPv4 en redes privadas, porque las personas en la UDG. En la UDG, sí. En la UDG. Pero como personas compran un PLC, por ejemplo, estos PLCs a veces aguantan 50 años y no quieren, mientras que la fábrica funciona, no quieren cambiarlo. Y van a quedar con un PLC que solo funciona con IPv4. So redes locales, pero mucho tiempo van a tener que mantenerlos. Yo recuerdo haber oído que en la UDG ya están trabajando para migrar a IPv6. Yo tengo un amigo que trabaja en él administra unos servidores allá en Cusinero. Y él está contando que todos los días están trabajando en eso. Pero pues de aquí a cuándo, ¿qué? Todas las direcciones, por lo pronto, solo den una dirección de IPv4 nada más, pero mira, la URG es grandísimo, pero solo den una dirección para IPv4, que este servidor caiga ya, no puedes ver nada en la URG. Sí pasa, ¿no? Sí ha pasado un día completo de que está caído el portal, un dominio completo. Pero somos la universidad más viejo, obviamente UNAM es más grande, pero somos muy grandes y solo tienen un IPv4. ¿Qué querías, Don? La UDC. Hola, guau. Mira qué interesante. Acabo de hacer mi pequeño script de Bash que busquen varios DNS y les pregunta por un dominio. Entonces,
en IPv6, Google tiene diferentes IPv6 en cada una de sus DNS, reporta diferente cada vez. Ah, ok. Tiene un montón. 2001, 4860, 4007, 801, 1004. Y después 1007. Y después 1000E, digo 100E. O sea, 1013, 14. 1006. Reporta diferente. Solo yo estoy. Si le preguntas por tipo A, 74, 173. 174, 173, 194, 38, 74, 75, 94, y así, muchas veces el 74, pero en uno de ellos, que fue en, no sé cuál, 173, tienen balanceo de carga también, pues, mandan a todos lados. Lo cambiaron a Ubuntu, que están usando un servidor de DNS, posiblemente un caching servidor de DNS en la computadora, porque se da 127.0.0.1 para el DNS en resolve.conf. So están diciendo pedir a su mismo el dirección y esto va a hacer el caché local. Sí, yo también tengo mi propio DNS. Hasta en Fedora lo hicieron por default o tú lo hiciste? No, yo lo pongo en Network Manager. Okay. Le digo que si me por favor me busca en el local, porque como hago cosillas de páginas y esas cosas, entonces utilizo mucho un dominio para desarrollar y es más fácil poner un wildcard en tu DNS propio que estar poniendo en host todo. Pero cuando cambiamos a IPv6 vas a tener que acostumbrarles a los nuevos formatos con dos puntos en lugar de un solo punto y ocho campos en lugar de cuatro. Sí. Y también el truco para poner los cochetes. Y no solo eso, ya viene Bind 10, okay, que también va a estar muy interesante. ¿Es una revisión mayor? Así una, sí, Bind 10 es totalmente diferente, es una reescritura de Bind. Ya va a ser, lo vas a poder poner en clúster, todo va a ser con bases de datos, ya no va a ser tan sencillo hacer una zona, sino ya va a tener que reaprender Bind. O sea, si ya le estábamos entendiendo. Sí, ya le están entendiendo, no lo siento tanto por ustedes y por mí también. Otra cosa que vamos a tener es como tipo de paquete, que nunca tuvimos diferentes tipos de paquetes antes. Oh. Que vas a decir que es voz, es transferencia de archivo, y también van a tener broadcast, que cuando en este momento, si están en YouTube, para cada persona viendo un video, tienen que mandar un flujo a ellos. Pero cuando cambian a IPv6, va a ser posible para que solo mandes un flujo y el cada routeador va a dividirlo a todos que están escuchando este flujo. Pero eso facilita que varias personas están viendo lo mismo video, podrían mandar un solo flujo para afuera. No sé cómo, pero obviamente en YouTube puedes hacer un broadcast en este momento, no estoy seguro. Que tiene una manera de hacer si una persona quiere hacer algo en vivo, ellos van a reenviarlo. Creo que no está abierto al público, pero sí se puede. Pues en Google Plus puedes hacer eso. Y dependen de la infraestructura de YouTube. Grabas tu Hangout. Y en ese momento se está grabando en YouTube, pero también se está haciendo broadcast. Pero a veces quieres que las personas solo van como en CNN, que cuando el presidente está dando el Estado de Unión o algo, que es la plática más importante del año, van a tener, o vas al sitio web y das clic en el video y conectas al flujo, que es vivo.
que no tienes que usar un Hangout, por ejemplo. No, no tienes que usar un Hangout. Sí. Es así exactamente, o sea, vas a YouTube y va a decir, ahorita en vivo hay estas pláticas. Ah, ok. Y hay veces que les ponen hasta countdown, por ejemplo, la última que vi era, ahorita que están las elecciones de Estados Unidos, iba a haber un discurso y Google lo pasó por Google Hangout, pero lo podías ver en YouTube, en vivo, y tenían un countdown ahí en la página para el tiempo que falta para que empiece. Ah, qué interesante. So estas cosas son muy interesantes, pero eventualmente va a ser mucho más eficiente para el servidor, porque el servidor donde está el origen del video que es en vivo, solo tienes que mandar un flujo al el primero routeador y después todos los routeadores que están pidiendo mandar un flujo a ellos. Cada uno de estos, un flujo a todo lo que está conectado a ellos. ¿Me explico? Sí. Se reduzca mucho la carga en el servidor. Salud. Pero una broadcast. Muy interesante. So, hay muchas cosas buenas en IPv6, pero vamos a tener que tener varios años usando IPv6 y que empiece a morir completamente el IPv4 antes de que van a poder usar las cosas nuevas más interesantes. So, yo estoy en el camino de aprender un poquito más y convertir mis programas. Es todo lo que quería decir. Muy bien.